este tutorial quiero mostrarles cómo hacer presentaciones en PowerPoint en tercera dimensión. En uno de los tutoriales anteriores trabajé con un prisma rectangular. Hoy voy a trabajar con otras figuras para que ustedes lo puedan observar. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar una diapositiva principalmente en color blanco y nos vamos a la pestaña insertar, buscamos formas y aquí en formas tenemos, aparte del cubo, tenemos por ejemplo el cilindro, ahí lo tenemos, cilindro. Lo que hacemos es copiar y pegamos dos, tres cilindros, yo creo que con cuatro está bien. Jalamos los cilindros más o menos a la misma altura. Ahorita les voy a explicar para poder agrandarlo o hacerlo más. Ahí estamos a la altura y ahí quedó perfectamente. Para que yo pueda manipular los cuatro sin necesidad de estar uno por uno y alguno vaya a quedar más amplio, más alto, lo que voy a hacer es seleccionar los cuatro. Ya seleccioné los cuatro, ahora sí los puedo manipular. Vean, el momento que yo quiera los amplío, ahí está, y me voy a la pestaña que dice formato, que es muy importante agrupar para que me permita que ya los cuatro estén en un solo ambiente. Entonces nos vamos aquí a efectos de forma y nos vamos a relleno. En relleno con imagen o textura, archivo, y buscamos dentro de nuestros, siempre les he recomendado que sean wallpapers HD, y buscamos alguna que nos llame la atención. Me parece bien en color morado, y vean, tenemos nuestra diapositiva. Aquí tengo algunas otras para que las vean. Vean, ok. Entonces ustedes pueden trabajar con cualquier forma. Revisemos ahora otro ejercicio. Aquí tenemos una diapositiva en blanco y nos vamos a insertar una forma. Aquí podemos observar que tenemos distintas formas. Yo voy a utilizar una que se llama almacenamiento de acceso directo. Le doy clic y la dibujo. Ustedes van a poder jugar con distintas formas. Hacemos copiar y pegamos dos, tres y cuatro. Las traemos para acá, acomodamos que estén a la misma altura, la misma distancia, vamos a ver que estén a la misma, ahí está, y vamos a procurar que coincidan sus bordes. Quiero que observen que automáticamente en la parte de arriba y en la parte de abajo nos va marcando. Entonces, para que yo lo seleccione todo, recuerden que hay dos procedimientos. El primero es seleccionar todo. El segundo es darle clic a uno, control, darle clic y darle clic. Esa es la otra manera. Automáticamente, si yo me expando hacia la derecha, vean, todos se expanden hacia la derecha. Si amplío hacia arriba, también. Entonces aquí los muevo un poquito, de manera que los bordes coincidan un poquito. Lo voy a mover un poquito más para que me permita mover los otros. Un poquitito más requiere. Vamos a acomodarlos. Ustedes van a poder interactuar. Vean que aquí
todavía me da un poquito más de espacio. Vamos a darle ahí otro espacio y ahí ahora sí quedó. Entonces ya saben el mismo procedimiento, seleccionamos todos nuevamente, ya les enseñé de una manera, la otra es esta. Aquí nos movió esto, vamos a seleccionarlos. Ahí está. Nuevamente formato, me voy a agrupar, agrupo, me voy relleno con imagen o textura. Miren qué bonito se ve eso, voy a buscar. Yo creo que ese está bien, me agradó. Si yo quisiera, por ejemplo, agrandar un poquito para que abarque más de la diapositiva, puedo hacerlo. Ahí está, puedo hacerlo hacia abajo también. Ahí está. Vamos a la presentación a ver cómo se ve, miren, preciosa se ve la diapositiva. Vamos a hacer otro ejercicio con otra forma para que vean ustedes. Ustedes pueden jugar, pueden disfrutar. Vean de esta. A ver cómo se llamaba. Vamos a verlo para que no tengan ustedes problema. Disco magnético. Vamos a ver cuántos discos magnéticos puedo poner aquí. Antes los voy a ampliar lo suficiente. Creo que ahí están bien. Le damos copiar, pegar, tres discos magnéticos, vamos a ver si entran los tres. Perfecto, si van a entrar, vamos a acomodarlos. Ustedes pueden interactuar, ¿eh? Ya se dieron cuenta que ahí están. Perfecto, seleccionamos los tres. Les voy a enseñar otro truco. Le damos copiar y le damos pegar. Y vean, nos va a pegar los tres. Movemos los tres. No hay ningún problema. Los acomodamos ahí. Ahí está. Perfecto. ¿Ya vieron? Ahora vamos, seleccionamos. Seleccionamos los seis discos magnéticos. Nos vamos nuevamente a formato. Vamos a agrupar. Nos vamos con relleno con imagen o textura, buscamos un archivo, vamos a ver qué archivo, este me parecería perfecto, este de alguna casa de Navidad. Excelente, podemos ampliar, recuerden, ahí está. Vamos a ver la presentación de diapositivas. No me agrada muy bien esa imagen. Por lo tanto, no me agradó, no le veo que se vea muy bonito. Vamos a probar con este. Ah, excelente, este sí. Vamos a ver. Miren, precioso se ve. Entonces, todo depende con qué lo vayan a hacer ustedes. Vamos a ver los distintos, las presentaciones que tenemos. Para que lo puedan ver ustedes. Creo que este se los presenté en un tutorial anterior. Vean este con una el fondo degradado. Ustedes vayan buscándole. Tenemos otras diapositivas por acá, creo. Ahí está. Miren este cómo se ve. Y miren este ya con 5. Correcto. Bueno, entonces fue un placer haber estado con ustedes. Cualquier comentario, estoy a sus órdenes. Hasta pronto.